Desde primeras horas de este jueves, miembros de la población LGTBI se apostaron frente a las instalaciones de la Alcaldía Distrital para reclamar ayudas humanitarias. El objetivo principal es garantía de derechos para la población LGBT en tiempos de pandemia, principalmente lo que tiene que ver con el tema de ayudas humanitarias, como otros derechos que se están vulnerando, como en el tema de salud, etcétera. Porque, como ustedes saben, la mayoría de nuestra población LGBT viven del trabajo informal a raíz pues, del contexto de violencia y discriminación que nos enfrentamos a nivel Colombia y también aquí en Barranca Bermeja. Entonces, muchos de nosotros o ejercemos el trabajo sexual o nos toca la peluquería, etcétera, trabajos que se han visto impactados fuertemente en el tema de la pandemia y que por ende hoy nos llaman a reunirnos a mirar cómo vamos a garantizar los derechos de la población LGBT en este contexto. Ante esta protesta, el mandatario local bajó de su despacho para escuchar los reclamos de esta población. Pues la población en general, la población LGBT no ha tenido como una estrategia de impacto pertinente y eficaz en este tiempo. En conclusión, gobierno distrital y voceros de la comunidad LGTBI decidieron instalar una mesa de concentración de la que se espera de una salida a la crisis planteada.